Santo Evangelio, jueves 30 de junio de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su ciudad. De pronto le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley se dijeron: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis tan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Tú, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Las gentes, al ver esto, quedaron sobrecogidas y glorificaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.